He estado trabajando en las yardas ya. Llevo casi unos 15 años más o menos. Me gusta el trabajo porque me permite estar afuera, en el aire libre, gozando del sol. El miedo de la nueva ley en contra de migrantes es el miedo que siempre tiene uno cuando haciendo este tipo de trabajo. La ley significa una campaña en contra de gente que se ve un poco diferente de la mayoría. En mi caso, obviamente, el color de mi piel. Si me ven trabajando en yarda, obviamente, bajo esta nueva ley, van a estar sospechosos de que si soy documentado o no documentado. ¿Qué tendremos que hacer ahora con esta ley? Nos echarán afuera de aquí, de nuestro lugar donde estamos, hemos estado viviendo por muchos años. ¿Qué va a suceder con nosotros, con nuestras familias? Eso nos preocupa bastante. My name is Roberto Reveles. I'm president of the board of directors of the American Civil Liberties Union of Arizona. I'm a U.S. citizen born of Mexican immigrant parents. Please help us defeat SB 1070. What happens in Arizona stops in Arizona.